Hola gente de YouTube, aquí les traigo otro fanfic y ya sabe que este fic no es mío, ni las imágenes, ni la música y todos los derechos a su respectivo autor. El link del fic estará en la descripción, en donde estará más adelantado, y vaya y dejen su apoyo para que el autor siga escribiendo fanfic igual de entretenido. Bueno, creo que eso sería todo y aquí les dejo con el video y adiós y que Dios los bendiga con mucho dinero. Capítulo 43. Hasta que la muerte nos separe. Mamá. Recuerda que hoy vamos a ir a visitar a Beyoncé, dije tocando a la puerta de su habitación. ¿Eh? Sí, cariño. Contestó adormilada abriendo la puerta. Iré a preparar el desayuno. Sonreí dándole un abrazo. ¿No tenías clases hoy? Preguntó restregándose los ojos. Mandaron un mensaje grupal de que el profesor no iría el día de hoy. Me encogí de hombros. No te preocupes, tú descansa un poco más, cuando el desayuno esté listo te llamaré. Gracias, cariño. Te amo. Beso mi sien regresando a la comodidad de su cama. Llegué a la cocina sacando lo que usaría con calma mientras tarareaba y encendía la estufa. Emi, necesito supervisión adulta, no importa qué edad mental tenga, jamás he sabido cocinar del todo bien. Sonreí nerviosa poniendo aceite en el sartén. Iba a estar presente de todas formas, al fin y al cabo Elise ya me dijo que no quiere remodelar la cocina. Emi apareció con un delantal junto a un gorro de chef. Se nota la confianza. Rodé los ojos, comenzando a cocinar los huevos y el tocino. No se trata de confianza, más bien es seguridad. Las pocas veces que ha tocado algún artefacto de la cocina ha terminado en apagones masivos y pequeños incendios. Sonrió divertida poniéndose a mi lado. Una comete pequeños incidentes y ustedes ya la tachan de chica torpe. Solté una pequeña risa. Estuvimos unos minutos en silencio escuchando cómo se cocinaba la comida. Señorita, una vez pase lo que tenga que pasar este año, seguiremos visitando a Beyoncé. Me mantuve en silencio unos segundos. No. Pero, Wong estaba bien antes de nosotras y seguirá estando bien después de nosotras. Mire a Emi de reojo, puede sonar extremista, pero no quiero ver a extranje y el ir al santuario es una situación que conlleva verlo. Entiendo. Bajo la cabeza desanimada. ¿Sabes? Hay algo que no entiendo. Comencé a servir parte del desayuno. ¿Qué cosa? ¿Por qué Strange se presenta como Doctor Strange? Su nombre es Stephen, no Doctor, y no es como que la gente vaya por ahí conociéndose por primera vez y se presenten abogado Evans o secretaria Kellen. Eso es una buena observación. Imagínate conocerlo y que te diga un gusto Doctor Strange, a mí me parecería raro, es decir, se llama Doctor. A menos que sus padres supieran el futuro y le pusieran ese nombre, entonces no tiene sentido. ¿A qué quiere llegar con esto? Número 1, bromear un poco, y en segunda, bueno, siempre me ha parecido algo egocéntrico. Punto negativo a su favor. ¿Cuántos puntos negativos tiene? Me miró curiosa mientras comenzaba a hacer hotcakes. Veamos, hasta ahora tal vez 4 o 5. Sonreí divertida. ¿Cuáles son? Tendrás que averiguarlos por tu cuenta. Sonreí viéndola fruncir el ceño para despertar a mamá y comenzar a desayunar. El desayuno había pasado entre plática, chisme y alguna que otra broma anecdótica. De hecho, incluso ya íbamos de camino a ver a Wong mientras yo saltaba contenta vistiendo mi mochila de My Little Pony, que se encontraba tapizada de diferentes fotos de ponis en donde guardaba el guante. Oye mamá, ¿has visitado a Ancestral estos días? Pregunté curiosa. De vez en cuando salgo un poco temprano del trabajo venía a verla, pero desde que Jameson quiere capturar al hombre araña, Dios, ni siquiera he tenido tiempo de tomar agua junto al garrafón y compartir chismes, negó con la cabeza decaída. Ya sabes cómo es él. Si no dijera que odia al hombre araña en cada momento, llegaría a pensar que en realidad lo ama. Ambas soltamos una carcajada. Tal vez lo ame en secreto, se encogió de hombros divertida. O solo ame el traje. ¿Te lo imaginas usando el traje de Spider-Man? Se estremeció. No, gracias, no quiero pesadillas. Me reí levemente recordando que en una ocasión Jameson efectivamente usó el traje del hombre araña en una ocasión.
Continuamos el trayecto parte en taxi y parte caminando hasta llegar frente a la puerta del santuario. Elise, Marta nos miró inexpresivo. Hola Wong, siempre es un gusto verte, dijo amablemente mamá. Siempre es bueno ver a Beyoncé. Wong, te encargo a Marta, pasaré por ella cuando salga del trabajo. Te amo cariño, cualquier cosa a mí nos mantiene comunicadas. Beso mi frente y me abrazo. Te amo 3 millones, la abracé sin querer soltarla. Yo también te amo 3 millones, nos vemos en unas horas. Acarició mi mejilla suavemente y después de otro abrazo se alejó de Wong y yo caminando hacia su trabajo. Con permiso. Entré al santuario contenta. Vamos, te llevaré a Kamartaj, extendió su mano abriendo un portal el cual atravesamos apareciendo frente a Ancestral. Me retiro Ancestral. Espera. Me miró dudativo. Te traje un pequeño obsequio. Sé que amas el refresco y te traje un six pack de mi mochila. Saqué un paquete de refresco dejándolo sobre sus manos. Gracias, no había necesidad. Se inclinó mostrando una pequeña sonrisa. Es cierto, pero quería hacerlo. Iré a visitarte cuando acabe aquí, me despedí con la mano viéndolo alejarse. Tú dices cuando iniciamos. Entremos primero a la dimensión espejo. Wong ya me ha comentado que se quedó sin presupuesto comprando otro sofá, me miró divertida. A la dimensión espejo. Grité nerviosa cambiando de dimensión. De acuerdo, primero meditaremos un poco y después comenzaremos el combate. Asentí de acuerdo sentándome en el suelo y cerrando los ojos. La magia necesita una precisión exacta al momento de utilizarla o podría salirse de control e incluso podría ser la línea entre la vida y la muerte. Por lo que he escuchado, tú puedes atraer objetos hacia ti, pero eso se debe a la magia de Loki, por lo que sería mejor que eso lo practicaras con él. Continúe con los ojos cerrados levitándolo poco a poco. Tú tienes una magia que podría considerarse desbordante debido a tu edad, pero con la meditación podrás manejarla a la perfección. También recuerda siempre estar atenta a tu entorno y no bajar la guardia. Sí. Sonreí cuando me sentí lo suficientemente lejos del suelo. Marta, abrí un ojo observándola. ¿Qué sucede? Me miró con un ápice de tristeza combinado con miedo, pero tan pronto lo noté desapareció. No nada pequeña, continúa. Me alentó con una sonrisa. Ancestral, todos le tenemos miedo a la muerte, no importa cuántos años llevemos de vida, pero lo único certero es que a todo nos llega. Dije con los ojos cerrados, está bien tenerle miedo y más aún temer separarte de las personas que amas. Gracias. Gracias a ti por ser mi amiga, más que eso por ser mi mejor amiga y ser una de las dos personas en este mundo de conocerme completamente. Sonreí en la dirección en la que según yo se encontraba. Un pequeño sollozo se escuchó haciendo que abriera los ojos y frente a mí se encontraba Ancestral con una mano en su boca cubriendo sus sollozos. Toqué el suelo acercándome hacia ella y abrazándola. Tengo miedo a morir. Soltó lágrimas mientras mis ojos se veían de igual forma. Pero ya no quiero tomar esa energía, esa magia oscura para seguir viviendo. Solo lo hice porque necesitaba encontrar a alguien que tomara mi lugar, un hechicero supremo capaz de poder con la responsabilidad. Acaricié su espalda apegándome más a ella mientras ella acariciaba mi cabello suavemente. Creo que lo que más extrañaré de este mundo sería tu amistad. Según las películas de Pixar, el otro lado es muy colorido, tal vez incluso te diviertas. Trate de animarla. Puede ser. Se alejó de mí sonriendo de mejor humor sin dejar de acariciar mi cabello. Debemos continuar entrenando. De acuerdo. Ya que tal parece la meditación te sale tan bien como para levitar, continuaremos con un combate. Cuando peleaste con Wong pudiste crear un látigo. Quiero que practiques con él, ten en cuenta que me contendré un poco, pero solo lo suficiente para no lastimarte tanto. Estoy lista. El entrenamiento comenzó.
De acuerdo, ahora solo intenta mantener ese flujo de magia, no más. Resto es debido a que necesitamos acostumbrarte y el hecho sé que siempre le pongas más sin estar segura de que funcionaría causa esas explosiones destructivas. Me emocionó. Argumente. La magia es precisa, ya te lo he dicho. Está bien, seguiré manteniendo este porcentaje hasta estar segura. Perfecto, hazlo por una hora y veremos el resultado. Asentí, esto va para largo y mi paciencia es muy poca. Lo bueno es que lo que hagamos aquí no afecta a la realidad. Eso no significa que hagas explotar cosas. Me miro fijamente. Solo fueron unos pequeños booms. Sonreí nerviosa. No estoy muy segura de tu definición de pequeño. ¿Y si mejor leemos un libro? Como en los viejos tiempos junto a un vaso de refresco. Suspiro, no siempre podrás librarte de las situaciones de esa forma. Hasta ahora ha funcionado y no me quejo, me encogí de hombros. Regresemos al santuario de Nueva York. Suspiro resignada saliendo de la dimensión espejo y abriendo un portal directo al santuario. Siempre es bueno regresar a los inicios. Sonreí nostálgica sentándome en el sofá. Supongo que sí. Tomó un libro del anaquel regresando de la cocina con un vaso de refresco y uno de té. ¿Qué lees? Cuestioné apartando los ojos de mi libro de magia. Un libro que tengo desde hace años. Sonrió de lado. ¿Guardad recuerdos de cada año? Pregunté curiosa dejando el libro a un lado. Sí, en ocasiones fueron libros, tal vez una fotografía o simplemente un objeto pequeño, pero cada uno tiene un significado. Entiendo. Abrí el libro de nuevo retomando la lectura. Veo que tu mochila ya tiene más ponis. Yo diría que ya tengo a toda Equestria, pero aún me falta un pony más. ¿Quién? La veo la cabeza curiosa. Mi padre, sonreí divertida. El resto del tiempo nos la pasamos leyendo en silencio y disfrutando la compañía mutua. Cuando llegó mamá, la pobre estaba tan cansada que llegamos a casa y cayó dormida al igual que yo. Después de todo, estos entrenamientos no son sencillos. 2 meses después. Ancestral me comentó que no podría entrenarme y al igual que Beyoncé me pidió que no fuera al santuario por nada del mundo. Comencé mordiéndome las uñas. Todo va a estar bien, los sucesos deben estar teniendo lugar ahora, el extranje ya debe estar en Kamar Taj. Eso no hace que me sienta mejor, ¿sabes? Tal vez las cosas sean diferentes y Ancestral no muera. Al igual que competir, puede que haya pequeños detalles que cambien del original. Puede ser. Pero su muerte no es un detalle pequeño, lo peor es que ni siquiera podemos intervenir en esta película porque no la vi. Gruñí molesta. Señorita Marta, yo iré con mamá, tal vez mi ansiedad se quite con eso. Oh, pero qué equivocada estaba. Debí bajar más lento las escaleras o incluso ni siquiera bajar, pero allí estaba junto a mamá observando fijamente el televisor sin palabra alguna. En últimas noticias, hace poco una mujer cayó desde lo alto de un edificio, muchos consideran que fue un suicidio, pero hasta el momento no hay información sobre lo sucedido. La mujer en cuestión rondaba en la edad de 30 a 40 años y vestía ropa de color amarilla parecida a la de los monjes. Según los investigadores, un hombre se llevó el cuerpo de la mujer de la escena y hasta el momento no se ha podido identificar. Mamá, mis ojos se volvieron cristalinos. A continuación les dejamos un video del momento exacto de la caída, si es usted sensible le pedimos discreción. El video mostraba a una mujer cayendo estrepitosamente al suelo mientras algunos transeúntes gritaban o llamaban a las ambulancias. Marta. Mamá también comenzó a llorar, pero para mí era como si el mundo se hubiera detenido en cuestión de segundos. Los llamados de mamá los oía lejos, incluso Emi apareció, pero ni siquiera ella me hizo reaccionar. No importa cuánto sepas del futuro, no puedes cambiarlo, yo ya había aceptado su muerte, pero ¿ahora qué? ¿Qué se supone que siga? Ver el video fue como verlo en vivo, yo pude estar allí, pude ayudarla, evitar que pasara esto. Pero era posible.
antes de seguir cuestionándome todo si había vuelto negro. Caí desmayada con un último pensamiento. Te odio, Stephen Strange. La ciudad de Nueva York se encontraba gris y helada. Supongo que la lluvia vuelve cualquier lugar lúgubre y triste, pero ¿eso siquiera importaba? Mis ojos no se despegaban de la tumba frente a mí. Ancestral 1995-2016, amada amiga. El tiempo es relativo mientras que la muerte es lo único certero. Ella ni siquiera está allí, susurré sintiendo las gotas de lluvia sobre mi cabeza. ¿Qué escena más cliché? ¿Por qué no vino nadie más?, preguntó contrariada mamá. Ancestral no tenía muchos amigos, contestó un inexpresivo mirándome de reojo. Solo algunos conocidos, pero no pudieron asistir. Entiendo. Mamá me miró cariño. ¿Podrías sacar el paraguas? Esta lluvia no creo que pare y no quiero enfermarme, sonreí débilmente, no quiero ser esa persona que se queda en la lluvia. Está en el auto. Iré por él, no tardó. Mamá se alejó de mí limpiándose algunas lágrimas. ¿Estás bien?, preguntó Wong parándose a mi lado. ¿Dónde está su cuerpo, Kamar, Taj?, pregunté sin mirarlo. Allí los enterramos, esto lo hicimos solo para ti y tu madre. Giró su rostro hacia mí. ¿Dónde está el nuevo hechicero supremo? Ocupado, el funeral fue hace poco allá. Entiendo. Sabía que moriría y que eso es lo que ella quería, pero no deja de doler. Lo miré inexpresiva. Wong, eres uno de mis amigos y te quiero. Él ni siquiera se inmutó, pero sus ojos se veían menos tristes. Te veré en la próxima clase. Sin esperar respuesta, Wong abrió un portal y salió del lugar. No le dijo. ¿Que no volveré a verlo? No, no lo hice. Me encogí de hombros. Pero señorita, pero nada de mí, no volveremos al santuario de Nueva York mientras él esté allí. Créeme, ni siquiera notará la diferencia. Lo llamó Wong, no Beyoncé. Siempre será Beyoncé para mí. ¿No hay nada que la haga cambiar de opinión? No. Es hora de irse, y se lleva algunos minutos viéndola desde lejos. Annie, tú eres una de las personas que sabe mi historia, la única que conoció cada parte de Marta. Sin ti no sé cómo seguir, porque ahora solo Annie sabe quién soy y quién fui. Sin ti aquí es como si hubiera perdido una parte de mí. No sé si pueda seguir adelante. Necesito tiempo. Necesito adaptarme a que tú ya no vas a estar conmigo y que no podré abrir portales para encontrarme contigo y pedirte consejos, o solo nos quedemos leyendo en silencio mientras tú te terminas la ración de refrescos de Wong. Solo necesito adaptarme, pero como te lo dije antes, no pisaré ese lugar ni ahora ni después. No sé en qué momento me acuclillé frente a la roca con nombre, pero allí estaba sujetando mis rodillas, estaba sola y rota. Mamá llegó a mi lado y con el paraguas en lo alto me abrazó transmitiéndome su calor. No estaba completamente sola, tenía a Harriet, Noé, Jot, Petepai, Emily y mamá. Tal vez fueron minutos o quizás horas, pero allí nos quedamos ambas mirando fijamente el lugar frente a nosotras y sintiendo cómo poco a poco la lluvia cesaba y daba paso al sol deslumbrante. Estaré bien, o eso quiero creer. Fin del capítulo 43 y... Capítulo 44. Seguir adelante y el nuevo hechicero supremo. Estoy bien, Ami, solo un poco cansada. Mi amiga me miró preocupada. Marta, tienes ojeras y hasta cierto punto lo entiendo, esta es una carrera difícil, pero ¿crees que no me he dado cuenta? Hace semanas que no duermes. Solo he estado un poco ocupada con los proyectos y esas cosas, moví la mano restándole importancia. Me voy, le dije a mamá que llegaría a comer. Antes de que pudiera detenerme, yo ya me había alejado. La señorita Amy tiene razón, usted no está bien, no voy a iniciar una discusión en este momento. Suspiré, Amy y Emily tienen razón, no he dormido en algunos días. Hasta ahora me he mantenido ocupada con cosas de la empresa, crear más centinelas, hacer proyectos, incluso he estado trabajando más de la cuenta con tal de graduarme de la universidad en menos tiempo.
Pero es necesario, necesito matar el tiempo, claro que he seguido practicando mi magia pues es lo único que me mantiene cerca de ancestral de cierta manera. Ya estoy en casa. Grité entrando a casa. Bienvenida cielo. La comida estará lista en unos minutos. Mamá se asomó por la puerta de la cocina sonriéndome. Está bien, iré a cambiarme, enseguida bajó. Subí a mi habitación sacando ropa del closet para iniciar a cambiarme. Señorita, debería descansar un poco. Gracias, pero hasta ahora estoy bien así. Decidí usar un vestido junto a unas pantuflas de come galletas que parece se come mi pies. Usted desaparece por las noches y entrena su magia. Según tenía entendido, usted debe avanzar poco a poco. Y eso hago hasta ahora. El guante sigue soportando la misma cantidad de magia y mis hechizos se mantienen un poco más. Sonreí levemente. Dígame algo, ¿ha tenido ataques de pánico recientemente? Me miró evaluativa. No, y en realidad es sorprendente. Según tenía entendido, si volvía a estar en un estado de presión y ansiedad, los ataques volverían. Pero según lo que me ha dicho la psicóloga con la que he ido, comentó que mi cerebro hasta cierto punto lo ha sabido manejar. Entonces, con un demonio debería dormir más de 4 horas al día. En realidad sería a la noche. Porque que yo sepa, no soy un budo para dormir durante el día. La miro divertida. Tecnísimos simples y sencillos. Emi, ¿qué quieres que te diga? Me senté sobre mi cama mirándola fijamente. ¿Cómo está? En serio, estoy bien, lo he sobrellevado como he podido, los chicos me han estado apoyando y estoy segura que pronto estaré muy bien. Tal vez necesite un pequeño empujón más. Frente a nosotras apareció una pantalla. ¿Y eso? Flashback, Emily. Dijo Ancestral. ¿Sí, Ancestral? Preguntó con una sonrisa. Cuídala. Sonrió. Por supuesto. Este es el adiós por ahora. Fue un gusto conocerla, sin usted no creo poder soportar a la diva de Slytherin. Bromeó. Una cosa más. Dijo Ancestral inexpresiva. Necesito que hagas algo por mí. Fin del flashback. Un video comenzó a reproducirse. Hola Marta, este video lo estoy grabando mientras tú estás en la cocina por lo que solo durará unos pocos minutos. Su rostro mostró una pequeña sonrisa. Ambas sabemos lo que me depara en el futuro, tú más que yo, soltó una pequeña risa. Por lo que solo te diré unas pocas cosas, no dejes de entrenar, tú tienes un gran potencial en el campo de la hechicería. Me gustaría decirte que no dejaras de ver a Wong para continuar con tus clases, pero entiendo el por qué no quieres hacerlo. Desvío los ojos un momento. Marta, más que una amiga te convertiste en una hermana para mí, no quiero que te sientas culpable o odies a algunas personas porque al final yo no culpo a nadie de lo que vaya a sucederme. Suspiro. Cuando yo ya no esté, me gustaría que visitaras a Wong en el santuario una última vez. Él te dará un obsequio de mi parte. Se oyeron pasos de regreso. Solo te diré una última cosa, tienes a muchas personas que te quieren a tu alrededor. Por favor, no te estanques y continúa siendo la pequeña heroína que yo sé que serás, porque vamos, es algo imposible de negar. Te quiero, nos vemos, espero que no pronto. El video terminó con Ancestral sonriendo radiante hacia la cámara. ¿Cuándo? Una pequeña lágrima cayó de mi ojo. No creo que sea importante saber el cuándo, yo no sabía cuándo debía mostrárselo, pero creo que ahora es un buen momento. El hecho de avanzar no significa olvidar y ambas lo sabemos. Estoy comenzando a creer que me inspire un poco en Baymax cuando te cree. El video seguía pasando en la misma imagen. Puede ser, mi empujón funcionó. Se acuclilló frente a mí. Sí, sonreí levemente, creo que tendremos que visitar a Beyoncé. Podemos ir hoy, estoy segura que él la está esperando. La comida está lista. Respire hondo, iremos después de comer. Camine hacia la puerta. Gracias por estar conmigo, Emi. Siempre, señorita. Me siento un poco más ligera ahora. Estamos aquí efectivamente. Respire hondo, de acuerdo, último paso. Golpeé la puerta.
Ahora que lo pienso, Strange es quien debe estar en el santuario. Métense mierda, había olvidado ese punto. Pero ya era tarde para arrepentirse, la puerta se abrió mostrando a... Hola Marta, hola Beyoncé, me removí incómoda en mi lugar. Adelante. Se hizo a un lado permitiéndome pasar. Gracias. Debo decir que el lugar no ha perdido ese toque mágico y viejo que lo caracteriza, aunque creo que el olor es diferente. ¿A qué huele? Arrugué la nariz. Huele igual que siempre, me miró confundido. Espera en la sala, en un momento estoy contigo. Oh, créeme, está molesto, negué con la cabeza dejándome caer en el sillón. Simplemente su cara es igual de inexpresiva que siempre, que es difícil de notar la diferencia. ¿A qué se refería con que olía diferente? No lo sé, huele distinto. Por ejemplo, con Ancestral el olor característico del lugar era algo así como el olor a libros nuevos y té. Mientras que ahora huele a colonia y té. Tiene muy bien desarrollado el olfato. Sí, a veces para conocer un lugar o una persona solo es necesario un olor o una mirada. En mi caso supongo que el olor y la calidez caracterizaban este lugar para mí. Nos quedamos unos minutos en silencio, perdiéndonos en el silencio del lugar. ¿Quién eres tú? Ese tono de voz. Es una cortesía muy común dar tu nombre antes de preguntárselo a alguien más. Lo miré inexpresiva. Eres tú quien está en mi casa. Con mayor razón deberías ser tú quien se presente primero, sonreí como Loki. Tranquila. Soy Doctor Strange, me fulminó con la mirada. Un placer, doctor, yo soy estudiante, estiré mi mano en su dirección. ¿Qué? Hizo una mueca. ¿Te estás burlando de mí? Lo siento, es que pensé que estábamos diciendo a qué nos dedicábamos, sonreí, marca Loki. Responde, ¿cuál es tu nombre y el propósito de estar aquí? Ahora que me fijo, su ropa no es la de un ciudadano común, creo que puedo ver en su cuello a Capi. Estoy esperando a alguien, conteste con simpleza ignorando su primer pregunta, viéndolo sentarse frente a mí. Estoy seguro que tú y yo no nos conocemos. Jamás dije que era a ti a quien esperaba, señor egocéntrico. Señorita, está siendo demasiado hostil. Strange se removió incómodo, susurrando hacia su bufanda. Suspiré sintiéndome regañada. ¿Estás bien? Perfecto. Contestó dándole una pequeña palmada a la tela roja. Si tanto te molesta la bufanda, ¿por qué no te la quitas? Digo, hacen como 28º grados allí afuera. Aquí hace frío. ¿Seguro que no te ha llegado la menopausia? La menopausia es solo para las mujeres. Rodó los ojos. Cierto, debes saberlo, al fin y al cabo eres doctor. Un silencio incómodo se dio entre nosotros mientras él me analizaba con una mirada nada amigable y yo me dediqué a observar sus manos. Las cuales no paraban de temblarle levemente. Oye, en serio, deja de verme así. Dijo fastidiada. No confío en ti. Sí, bueno, felicidades, no eres el primero y no serás el último, supéralo. Antes de poder continuar con la mini pelea en la que debo decir me estaba divirtiendo sacándolo de sus casillas, una tela roja voló hacia mi dirección. Capi. Gritó Strange con los ojos abiertos. Hola, oye, en serio, eres muy calientita, acaricia parte de la capa en mi cuello con una sonrisa cálida. ¿Sabes? Me gusta el color rojo que tienes. Además, eres muy adorable y tierno o tierna. Las orillas de la prenda se frotaron entre sí en un gesto de timidez. ¿Por qué no estás sorprendida? Me miró con el ceño fruncido. ¿Debería estarlo? Alcé una ceja. Es un rectángulo de tela que voló en tu dirección y que además parece tener vida propia y tú lo tratas como si fuera un dulce y pequeño animalito. Ah, para mí es adorable, ¿acaso no lo ves? Ven, me sorprende que después de analizarme de arriba a abajo no hayas notado el anillo en mi dedo y por último, ¿cómo lo soportas? Le pregunté a la capa. Ella solo se encogió de esquinas. Bueno, de hombros, se entiende el punto. Eres una hechicera, cambió su gesto a uno sorprendido para después regresar a uno serio. Bingo. Tenemos un ganador, sonreí divertida.
No suena que lo odie. Siempre me hace feliz molestar a alguien. Susurré evitando que me escuchara. Capi, ¿quieres quedarte conmigo? Ey, ella es mía. Bufo. Solo era una propuesta, pero ya sabes, cuando te aburras de él, llámame. ¿Las capas mágicas pueden ruborizarse? Comencé a reír viendo a Strange cambiar de tono de piel mientras miraba acusatoriamente a la capa. Creo que papá no será el único pony que falta en mi mochila. Ya estoy aquí. Wong apareció después de una eternidad. ¿Qué está pasando? Dejé de reír poco a poco. Wong, ¿quién es ella? Es una amiga, me miró. Ten esto, lo dejo ella para ti. Beyoncé extendió hacia mí una caja pequeña de madera sencilla. Gracias, acaricié la caja con mucho cuidado. Sigo aquí, y me siento ignorado. Pues no solo lo sientes, también lo estás siendo, sonreí burlona en su dirección. No viniste a tus demás clases, dijo con un ápice de tristeza. Necesitaba tiempo para asimilar lo que pasó. Mi mirada se volvió inexpresiva, aunque sentí como si la capa estuviera reconfortándome. Entiendo. ¿Has seguido practicando? Por supuesto, no quiero que me des otra paliza. Me encogí de hombros. Ya me tengo que ir. Fue lindo verte, bello, Wong. Igualmente. Ambos caminamos hacia la puerta con Strange a nuestras espaldas siguiéndonos. Capi, fue lindo conocerte. Vendré en otra ocasión. Esperemos, juguemos juntas. La capa me dio lo que pareció un abrazo y se alejó de mí, poniéndose a un lado de Strange, despidiéndome moviendo una de sus esquinas. ¿Recuerdas lo que te dije cuando era más chica? Nos detuvimos en la puerta con ellos adentro y yo afuera. Me dijiste muchas cosas, debes ser más específica. No te desharás tan fácilmente de mí. Levantó sutilmente la comisura del labio. Además, creo que tengo a una nueva víctima para mi mochila. Mire de reojo a Strange. Se estremeció. Espero ver eso. Lo harás. Adiós, Wong, adiós este pene egocéntrico Strange alias Doctor Strange. Adiós, Capi. Wong cerró la puerta justo cuando creí oír un hija de... Bajé los escalones y reí libremente. Eso fue interesante. Demasiado. Abrí un portal hacia mi hogar atravesándolo y cerrándose este detrás de mí. Sorpresa, sorpresa, ¿qué será lo que esconde esta caja de madera? Emily apareció en silencio a mi lado mientras yo abría la caja. Poco a poco fui sacando lo que había dentro. Una foto de ancestral junto a una chica vestida como en los años 20. Una parte puntiaguda de metal que parecía ser la punta de una espada. Un girasol en perfecto estado. Una hoja antigua perteneciente a algún libro. Y por último, una foto. Mamá tomó esta foto cuando era más pequeña, no tenía idea de que ella tuviera una copia. En la foto aparecíamos ambas abrazadas y sonriendo junto con mi mochila de My Little Pony y un Wong inexpresivo de fondo. Estos deben ser sus recuerdos a lo largo de estos años, sus recuerdos más preciados. De debajo de mi cama saqué un portarretratos en donde acomodé la foto de ambas, el cual acomodé en mi buró junto a la foto con mamá y los chicos. No me imagino a ancestral en los años 20. Negué divertida, yo tampoco, pero... Y el resto del día ambas creamos historias muy fantasiosas sobre cada objeto en la caja. Antes tenía la duda de si iba a estar bien, pero ahora estoy segura que lo estaré. Y fin del capítulo 44. Y...